yes yeah. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Un saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del Estado, desde Choice hasta Esquinapa. Mandamos un saludo también muy afectuoso a la parte sur del Estado de Sonora y a la parte también del Estado de Nayarit. Hoy tenemos en el estudio al presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, quien nos va a platicar acerca de su primer año de gobierno, al frente del municipio de culiacán. antes de pasar con nuestro invitado, déjeme comentarles acerca de la revista gente. la revista gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. antes de pasar con nuestro invitado, vamos a hacer un corte. no se vaya a quedarse con nosotros. en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1. Sí, canal 10.1, Culiacán, Mochis y Mazatlán. Somos televisión abierta, llegamos muy lejos. También a través del sistema de megacable en el canal 110 megacable o 1110 HD megacable. O a través del Internet desde cualquier parte del mundo, desde su teléfono inteligente, su iPad, su televisión desde cualquier parte del mundo nos puede ver a través del www.tvpacifico.mx. Su televisión online, www.tvpacifico.mx, desde ahí nos puede ver desde cualquier parte del mundo. Sus comentarios a mi Twitter en arroba J Munoz, o a mi Facebook Héctor Muñoz. Si por alguna razón se le pasó un programa, usted lo puede ver en el canal de YouTube, busque TV Acontecer y ahí aparecerán desde el programa número uno hasta el más actual. Hoy nos acompaña, como les decía aquí a ustedes, el presidente municipal de Culiacán, el presidente municipal de la capital, el ingeniero Jesús Valdés Palazuelos. Él, bueno, pues es, ya ha sido diputado local, diputado federal, ha, ha, pues tiene una carrera muy amplia, sobre todo, y es uno de los alcaldes más jóvenes del país. Ha sido también, hace, hace algunos días, fue distinguido también por la Federación Nacional de Municipios, se le otorgó un galardón, eh, precisamente por reconocimiento a su labor como alcalde. Y bien, para eso está aquí con nosotros y vamos a ver qué nos platica acerca de este año de gobierno. Presidente, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches doctor, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos está sintonizando en casa y desde cualquier parte del mundo, como bien lo dices. Y pues mucho gusto estar aquí nuevamente contigo expresándole a la sociedad lo que hemos hecho durante estos 11 meses y que bueno, sin duda ha sido un muy momento rápido. muy rápido, una, una administración de un año, 10 meses que por primera vez en la historia de Culiacán se da de este tipo por las elecciones, por el empate de las elecciones federales, pero muy contento de hacer equipo con la sociedad, de estar trabajando fuertemente todos los días para mejorar las condiciones que tenemos en nuestra ciudad y sobre todo sentar las bases para el crecimiento económico, que esto es lo que queremos, que Culiacán siga detonándose como una de las capitales más fuertes del país. Uh -huh. Bien, presidente, efectivamente, bueno, yo recuerdo cuando llegaste, pues... Eh, el, en enero, el, el día primero de, de enero de, de este año, que se va el tiempo volando, como bien tú lo dices. Bueno, fue un año de retos, una, el, muy, un año complicado para todos los alcaldes del país, a unos más, a otros menos, tú lo has dicho en diferentes ruedas de prensa, en México, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las diferentes eh, secretarías a nivel federal donde te reúnes y aquí con los delegados federales. Eh, si, si pudiéramos hacer un desglose partiendo del Plan Municipal de Desarrollo, que es el eje rector del municipio, este, ¿qué nos podría decir Jesús Valdés Palazuelos acerca de la gestión al frente del, del municipio de Culiacán? Bueno, ahorita entregamos cuentas claras, sobre todo en los temas administrativos y locales que tienen que ver con la administración interna, con nuestras. Eh, nuestros trabajadores, que estamos al cumplimiento al 100% con ellos, con todo lo que es las prestaciones, sus sueldos, y de igual forma hemos hecho ajustes al gasto. Mm -hmm. Tú mismo eres parte de este gran equipo donde no solo los funcionarios, el presidente, los regidores, la síndica procuradora, todos los funcionarios de confianza nos bajamos el 10% mm -hmm. del sueldo para que, junto con nuestra estrategia de, de ahorro en el tema de gasto en celulares, de viáticos, etcétera, pues bueno, todo, todo eso lo tuvimos que hacer para ajustarnos al uh -huh. cinturón y poder tener recursos para invertir en los programas de concurrencia, en los paripasos que se les dice para poder bajar recursos de la Federación y del Estado. Hoy Culiacán es uno de los municipios con mayor inversión pública, alrededor de 1,400 millones de pesos en más de 900 obras que tenemos en el municipio, que la gente las está viendo por todos lados y que realmente son obras necesarias, son obras que están llegando a lo que la gente está pidiendo, como lo es el Rencarpeto de aproximadamente eh, más de 90 colonias. El, el trabajo que se está dando fuertemente de pavimento hidráulico, que se reactivó este gran programa gracias al apoyo del gobernador Kirin Ordaz, y que junto con la gente estamos construyendo ahorita más de 120 calles de pavimento hidráulico, que es algo histórico, que realmente eh, no era fácil hacerlo en esta administración, y junto con ello, el programa de rehabilitación de espacios públicos, de parques, de canchas deportivas, ah, con techumbres, con trotapistas, con juegos, con ejercitadores, en más de 150 Color. A ver, presidente, te voy a interrumpir sobre todo en el tema ese que dijiste ahorita, bueno, y hablaste del tema de la, del reajuste eh, precisamente para equilibrar el gasto, pero ahorita que estás hablando de los programas sociales, este, a la ciudadanía seguramente la que nos está viendo desde, desde Choices hasta Espinapa, la rehabilitación de espacios públicos es un, es un programa integral. Este, Desglósanos, por favor, porque es muy interesante el, el tema. Bueno, aquí se, se está haciendo en equipo con varias asociaciones civiles, sobre todo Parques Alegres, que ha conformado comités de vecinos durante muchos años. Los últimos 10 años tienen trabajando aquí en Culiacán, organizando a los vecinos y haciendo un comité, que este comité es el que gestiona el recurso en base a lo que el municipio tiene la capacidad. En este caso, los diputados federales nos asignaron, nos asignaron un recurso muy importante para poder entrar a equipar uh -huh. los espacios públicos. Muchos de ellos se encuentran abandonados, baldíos, con animales con problemas de, de, pues de adictos, de gente drogadicta que a veces está en, ese, en esos lugares que deben de ser para el esparcimiento, para la recreación para el deporte y hoy los estamos convirtiendo junto con la sociedad y como lo digo agradeciendo siempre el apoyo de los diputados federales que nos asignaron este recurso pero también la Sedatu que ha entrado uh -huh. fuertemente al cierre del año con paripasos y el gobernador que nos pone de su parte del estado para que estos programas puedan seguir, estamos consiguiendo más recursos para el año que entra porque ahora Así la gente está solicitando a través de Cabildo Abierto y en la calle donde me encuentro, me dicen, Oye, ¿cuándo me toca mi parque? Porque realmente llegar a más de 150 parques en un año, pues es algo también muy importante que no se ve todos los años. Uh -huh. Pero en esta ocasión queremos seguir trabajando de la mano con ellos porque nosotros podemos hacer inversión, pero si la gente no cuida y no mantiene la actividad en el parque, pues estos rápidos se vandalizan. Uh -huh, bien, vamos a ir un corte, presidente, y regresamos. Le comenta al auditorio que está con nosotros aquí en el estudio el presidente municipal de Culiacán, el ingeniero Jesús Valdés Palazuelos. Vamos a ir un corte, en un minuto regresamos. Yo soy Héctor Muñoz. Síganme en Facebook, Héctor Muñoz. No se vaya, regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Nos acompaña aquí en el estudio el presidente municipal de Culiacán, el ingeniero Jesús Valdés Palazuelos, quien nos habla, bueno, acerca de sus, su reto, sobre todo junto con los ciudadanos de Culiacán en este primer casi año de gobierno. El presidente, antes de un corte, nos comentaba acerca, bueno, de los espacios públicos, la rehabilitación de los espacios públicos, el tema del Parque Las Riberas. Este, por ahí, este. Los, sé que los diputados, el gobernador, te ayudaron a conseguir un recurso extra. Eh, coméntanos en qué etapa va. Bueno, hoy el Parque de las Riberas es un icono para nuestra ciudad. El río Tamazula, que está intervenido uh -huh. casi en su totalidad de lo que es la zona eh, habitada y sobre todo la zona urbana de Culiacán, pues ha sido de gran aprecio para la sociedad tener un parque digno, un parque lineal muy bonito, que a presidente, cada presidente que llega le hace una etapa nueva. Uh -huh. Ahora nos tocó a nosotros hacer la etapa del nuevo Parque de las Riveras, que es en el río Humaya, que es desde las fuentes danzarinas uh -huh. hasta el Estadio de Los Dorados prácticamente, son nuevos, cuatro kilómetros nuevos de parque lineal, donde se incorporan trotapistas, ciclovías, eh, jardinería, ejercitadores, uh -huh. juegos infantiles y un sinfín de atractivos como lo es este, este bonito Parque de Las Riberas que en breves días inauguraremos uh -huh. y que estamos muy agradecidos con la Cámara de Diputados porque el diputado César Camacho y los diputados federales nos etiquetaron directamente este recurso más un recurso que estamos haciendo en coordinación con el Estado para poderlo dejar bonito. Pero bueno, viene una etapa más importante uh -huh. para el Parque de las Riberas porque sabemos que es nuestro corazón y que finalmente el invertir en un espacio público, eso nos da plusvalía como ciudad. Hoy en día la gente que viene de fuera, nos visita, se queda sorprendida ¿no? de este parque uh -huh. lineal. Con estos nuevos cuatro kilómetros sin duda seremos el parque lineal más grande de México uh -huh. y el más bonito, que eso es lo más importante. Uh -huh. Invitamos a empresarios también a que se sumen, a que nos apoyen. A ...que nos ayuden a garantizar que esto se mantenga porque no es fácil, no, el parque es muy grande y requiere de muchos cuidados y atenciones y nuestro personal a veces no es, no es tan mayor como para tenerlo por todo el parque, pero sin duda vamos a trabajar fuertemente para una nueva etapa que es de diversiones que le va a gustar mucho a los niños y a los jóvenes. En breves días estaremos anunciando cuál es la etapa nueva que viene y sin duda vamos a seguir invirtiendo en todo lo que es espacios públicos porque queremos que la sociedad tenga un lugar digno o muchos lugares dignos donde salir a pasear, dónde hacer ejercicio y sobre todo dónde activarse, que es lo más importante. Bien, presidente, este este año bueno fue, fue un año complejo, un año de recortes del Gobierno Federal, un año de reajustes, este un año precisamente que en algunos municipios salieron más afectados que otros. Eh, Culiacán en materia de inversión, este cuánto tuvo de inversión eh, en este año de inversión privada? Bueno, en el tema económico creo que Culiacán sigue creciendo, se sigue detonando como una de las ciudades más importantes para invertir. Hoy, dicho por la revista Doing Business, somos la quinta ciudad con más facilidad de hacer negocio. Eso quiere decir que ven en Culiacán una ciudad próspera, uh -huh. en crecimiento, que hay derrama económica que genera realmente garantías para los inversionistas. Por eso en este año, a raíz de que innovamos Junto contigo y con la administración, uh -huh. creamos el Centro Municipal de Negocios, que está por Lobregón, entre eh, Leiva Solano y José Ríos. Un edificio inteligente que reúne a más de 50 servicios uh -huh. para los empresarios que quieran so abrir una empresa, capacitación, financiamiento, solicitar una licencia de construcción, hasta un fraccionamiento o una gran plaza comercial, como las uh -huh. que hoy ya estamos poniendo las primeras piedras. Pusimos la primera piedra ya de la explanada, que es un outlet, un mall entertainment, uh -huh. que se se le llama que va a ser de los más espectaculares de México con una gran inversión. ¿De cuánto es la inversión ahí? Aproximadamente de 3 mil millones de pesos. 3 mil millones con más los 12 mil 200 que ya traían. 12 acumulado. mil, no, con 2.500 empleos formales más los informales que se dan durante la construcción y los servicios que, que uh -huh. se tendrán a este contratar, de igual forma la Plaza Sendero, que ya arrancó también uh -huh. este, con su primera piedra, que también es una plaza donde era la Feria Ganadera Vieja y que hoy va a ser un gran centro de comercial que le dé a esa parte de esa entrada norte de Culiacán una mejor vista, ya que esa zona pues, se veía también vandalizada y con problemas de animales, hoy ya se está trabajando y de igual forma la plaza explanada, que está a la salida sur, mm. atrás de la feria ganadera actual, que va a venir a generar un gran desarrollo, pero sobre todo empleo a toda esa zona de Culiacán. La Plaza Ceiba, que es una de las plazas pues, más importantes, un desarrollo inmobiliario que está a un lado del TEC de Monterrey, mm. que también inició a principios de año la construcción de ella, y que junto con cinco hoteles nuevos que están solicitando el permiso para venirse a Culiacán, eh, 23 plazas comerciales que hemos autorizado, y bueno, un sinfín de fraccionamientos que se están dando en Culiacán, ya que traemos un déficit importante en vivienda, pues hoy los, las fraccionadoras se encuentran en un lugar fértil donde invertir aquí en Culiacán, y eso nos ha llevado a que le vemos en un 170% la inversión del año pasado a este año, son más de 12 mil 200 millones de pesos de inversión, y esto nos ha dado la oportunidad de generar 22 mil empleos, empleos, aproximadamente entre formales e informales, pero finalmente eso es lo que está haciendo Culiacán, una ciudad en crecimiento innovadora, que estamos uh -huh. mejorando mucho la mejora regulatoria para facilitar y acelerar los trámites pero también para incentivar la inversión, estamos siendo una ciudad muy atractiva porque también el aeropuerto está creciendo, uh -huh. cerca de dos millones de visitas tenemos en el aeropuerto al año, y creo que aunado a los, ya a los nos quedó a a las chico convenciones del a las convenciones que tenemos hemos crecido en un 30% el destino de convenciones uh -huh. en México aquí en Culiacán y creo que vamos a dar porque vienen nuevos desarrollos, viene la Arena Culiacán, que va a ser pues, un espacio aproximadamente para 9.000 personas, viene también un área especial en el, en, el, en el desarrollo de la explanada para mil personas también aproximadamente, que se van a usar también como zonas pues, para poder hacer eventos y poder ofertar diferente tipo de, de, de congresos nacionales e internacionales. Pues, pues hay mucha inversión aquí en Culiacán. ahora, este en todo el país es, es complejo el tema de la seguridad, este, definitivamente, lo, como lo dijo la revista Doing Business, este, Culiacán es un lugar pa, atractivo para invertir y bueno, precisamente pues yo creo que los números hablan por sí solos. Eh, felicidades a, al equipo, pues desde aquí lo digo yo también, me siento parte de él y seguramente los que están aquí también en las sí. cámaras ayudando a los compañeros. Eh, presidente, en el tema... Eh, pues tú ya has tenido muchas relaciones, pues tienes muchas relaciones en, en la Ciudad de México. El gobernador es un, Quirino Ordaz es un gran gestor, sobre todo se le reconoce los, los mismos senadores, los diputados federales y los secretarios de Estado, pues que siempre anda de una secretaría en otra tocando puertas y abriendo una llave, cerrando otra. Este, ¿Cómo ha sido tu relación con el gobernador? Bueno, sin duda ha sido extraordinaria. Yo me siento muy contento de ser parte de este gran equipo de esta administración, donde muchos alcaldes, al igual que yo, nos hemos visto beneficiados con las buenas gestiones de nuestro amigo el gobernador y del apoyo total de la Federación, porque la gran mayoría de los recursos, pues tú lo conoces muy bien como secretario de inversiones y de sobre todo de lo que tiene que ver la elaboración de los proyectos, como hoy estamos ávidos de más proyectos, porque recursos sí hay, hay quien en busca de ellos y como realmente como presidente. Presidente Municipal es muy fácil cuando tienes todo el apoyo del gobernador y de la federación, porque eso te permite pues, seguir creciendo, seguir a, siendo ambicioso en los proyectos a detonar por, por México, por Sinaloa y sobre todo aquí en Culiacán, como los futuros proyectos que ya iniciamos, que es el paso superior de un puente en la costerita para hacer un acceso nuevo a Barrancos, uh -huh. que es el Boulevard Benjamín Gil. Que es un bulevar amplio que realmente daría una muy buena uh -huh. entrada al sector Barrancos, que realmente ahorita tiene un déficit y que hay muchos accidentes. Uh -huh. Hoy se va a resolver ya ese problema. Bien, pues eh, qué bueno y felicidades por los habitantes, sobre todo ese, de ese sector que sufren ahí de, de temas de conflicto vehicular. Vamos a ir un corte, presidente. Claro que sí. Bien, le recuerdo al auditorio que está con nosotros aquí en el estudio, el ingeniero. Jesús Valdés Palazuelos, presidente municipal de Culiacán. Vamos a ir un corte en un minuto, regresamos. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter en arroba Muñoz. Regresamos. ¡Sí! Continuamos con su programa Acontecer. Está con nosotros aquí en el estudio el presidente municipal de Culiacán, el ingeniero Jesús Valdés Palazuelos. Eh, presidente, pues nos comentabas antes de ir un corte acerca bueno, de los, de las inversiones que han caído en Culiacán, este, el, el programa, el, el tema de, de la reingeniería que has hecho administrativa, sobre todo para eficientar el gasto. ¿Cómo andamos en el tema de los servicios públicos? bueno creo que la ciudad está creciendo muy rápidamente y merece y necesita la factibilidad de los servicios públicos de agua potable de drenaje sanitario de drenaje pluvial de electrificación y sobre todo mantener el tema de la recolección de basura y alumbrado público es por eso que nos hemos dado la tarea en el área de lo que es agua potable y saneamiento de ella que la junta de agua potable de nuestro municipio pues es la número uno en el país Recibimos un reconocimiento por la Fundación Río Arronte, donde nos da el primer lugar como Junta por su eficiencia global. Y algo muy importante, que la Junta ha incrementado su meta de este año en un 400%. En cuanto a la cobertura, estamos en un 99.5% de cobertura de agua potable. Estamos en un 98.5% de cobertura en drenaje sanitario. Y hemos hecho dos colectores pluviales muy necesarios para la ciudad, que son muy costosos, pero que este año, gracias al gobernador y a la federación, se han concretado. Que es el del corredor Pedro Infante, que es donde está Costco, uh -huh. el, el campo de golf y uh -huh. toda esa zona de un uh -huh. corredor que año con año sufrió inundaciones y pérdidas millonarias, uh -huh. hay que reconocerlo. Hoy, este año, con el colector, ya no tuvimos ningún problema, uh -huh. ni en el puente deprimido, ni en ninguna de las zonas uh -huh. que están ahí, que año con año venían exigiendo al gobierno. Tener esa viabilidad y hoy, gracias a Colector. Hoy ya se empiezan a detonar nuevas inversiones uh -huh. en ese sector, como hoteles y algún otro tipo de, de inversiones, porque finalmente resolvimos un problema añejo. De igual forma estamos a punto de inaugurar en breves días el colector universo, que es en el sector la conquista, que afectaba las inundaciones en aproximadamente 14 mil familias, y esto pues ya va a ser resuelto este año. Uh -huh. Bien, ahora fíjate que el, el otro día estábamos en México en la Cámara de Diputados, en, en Comisiones Unidas el ingeniero Jesús Higuera Laura de JAPAC, que desde aquí le mandamos un saludo muy afectuoso. Y precisamente presentaban un diagnóstico acerca de cómo estaban eh, los servicios de agua, de agua potable y drenaje a nivel país. Y nos sorprendió los datos que nos dieron. Incluso yo le dije a Jesús Higuera, oye Jesús, ¿es cierto esto? Porque decían que la cobertura es el 20% a nivel país. Sí, me dijo, pero es a nivel país, efectivamente. Nosotros aquí en Culiacán, ¿cuánto? cuánto? 99,5% de agua potable, 98,5% de drenaje sanitario. Uh -huh. Y ahorita, como te digo, estamos elevando a un 99% el tema de la electrificación en Culiacán, que uh -huh. ese dato también es muy a importante, ver, porque el llegar a todas las comunidades, por más modestas que sean, a todas las colonias populares, ampliar la red eléctrica es muy costoso. Uh -huh. Y hoy Culiacán tiene cobertura de un 99%. A nivel local, y creo que eso es muy importante porque es uno de los servicios prioritarios. El agua potable y la luz no puede fallar en ningún hogar. Bien. Ahora, en el tema de este. Eh, ya checamos el tema de, lo, de los servicios públicos. ¿Qué es, lo que manda, ¿Qué es lo que más te demanda la ciudadanía? Cuando andas en los recorridos de las colonias, en tus bueno, 12 recorridos diarios que haces. <laughs> Todos los días que recorremos las colonias, tú incluso me acompañas <laughs> seguido y me, me ayudas a cubrirme en otras. Pues lo, lo básico ahorita es el tema de las vialidades. Tenemos que seguir luchando por mejorar estos 2 millones de metros cuadrados que ya hicimos de reencarpetado, que han gustado mucho, pero falta mucho por hacer. No se nos desesperen, hay muchos fraccionamientos y colonias que están pues, este, inquietos de que si se van a hacer, este año vamos a continuar con este programa gracias al apoyo del gobernador. Y lo reitero porque realmente son problemas domésticos de la ciudad que normalmente el Estado no le, no le daba recursos y hoy tenemos el gran respaldo. Por eso estamos alcanzando metas que incluso ya las superamos, las que teníamos para el año 10 meses, ya las superamos gracias a los apoyos y hoy, como te digo, vamos a seguir incrementando el programa de pavimentación hidráulica, que también hay como 71 comités que ya están listos para poder este, lanzarse y algo, un dato muy, muy sensible. La gente que coopera para las calles, que pone una parte, el 30% de la gente y el 70% del gobierno, del programa de común. hoy, del programa de común, hoy gracias al gobernador dijo, ¿sabes qué? Calle que hagamos, ya la gente no va a pagar. Y eso es muy importante porque la gente muchas veces no tiene recursos. Uh -huh. Entonces hoy las calles que ya se están haciendo y las que se van a hacer, ya no ya la gente ya no va a tener que estar pagando esa o parte. O sea, ya no va a haber comité de, de común, nada de eso. Por eso, las calles nuevas, ¿no? Mientras el gobernador siga juntando recursos para darnos y darle esta gran atención, la verdad yo se lo aplaudo porque la gente está muy contenta, independientemente que tenían muchos años esperando su calle, pues ya se activó este programa, ¿no? Entonces se ha incrementado en gran medida el número de calles a pavimentar y eso es un programa muy noble que todos lo necesitamos porque le da plusvalía, evita el problema del polvo uh -huh. todos los días, el de lodo cuando la hay lluvias todo. y bueno, sobre todo que le da seguridad, ¿no? Y, uh -huh. Lo más importante la plusvalía de sus hogares. Bueno, Jesús, a ver, este, este, eso está muy interesante y seguramente el gobernador lo está replicando en todo el estado. porque pues, Así es. Eh, este, ¿Cómo convenciste al gobernador de ese tema? Pues yo creo que el gobernador es muy sensible. Cuando al inicio de la administración él ya traía muy claro, dijo: oh, es el gobernador de las colonias y de las sindicaturas y hoy el programa de pavimentación está llegando a las sindicaturas. Mm. Hay. 13 calles en Costa Rica, 12 calles en El Dorado, 7 en calles Aguaruto. en Aguaruto, en el Tamarindo. O sea, realmente estamos saliendo del casco urbano y le estamos llevando el beneficio a las sindicaturas porque también merecen tener atención y hoy más que nunca se está invirtiendo mm. en las sindicaturas. Normalmente el predial rústico es lo que se les regresa a las sindicaturas. Mm. En este caso anda en los 45 millones de pesos. En este año se ha invertido más de 250 millones de pesos en las sindicaturas y es algo que no tiene precedente porque el gobernador está siendo muy benévolo con nosotros, pero también la gente estaba ávida de que recibieran este tipo de apoyos, no solo en pavimentación, en reencarpetados, sino se están haciendo obras muy importantes de drenaje, de agua potable en comunidades muy sensibles. Uh -huh. Bien, presidente, nos queda un minuto para cerrar el programa. ¿Algún mensaje que le quieras mandar al auditorio? Pues decirles que vienen muchos proyectos para Culiacán, todavía estamos armando el presupuesto de egresos del municipio y lo que queremos es eso, irnos a los temas más sensibles que ustedes nos han solicitado, no solo en Cabildo Abierto, sino también lo que nos van demandando en el día a día, uh -huh. porque pensamos que sí se pueden lograr las cosas cuando estamos unidos los tres órganos de gobierno y la sociedad. Uh -huh. Bien, bien, pues muchas gracias, presidente, por estar aquí con nosotros. Le agradecemos al presidente municipal Jesús Valdés Palazuelos que nos haya acompañado aquí en el estudio. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.